Safety deemed such destruction. You must reunite it with its own kind. Where? This you must determine. The songs of eons past tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi. You expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers? This is the way. You know this is no place for a child. He goes. So I've heard. This is the way. Vamos con Mandalorian, la segunda temporada. Tenemos imágenes de apoyo, por favor, Ángel, para que vaya colocándolas. La segunda temporada. La segunda temporada. Gran que serie de Disney Plus. Debo decir que me encantó mucho más que la primera temporada. O sea, mira, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí en esa fotografía? Aquí tenemos nuestro Mandalorian. Nuestro, claro. A Redex. Mandalorian de dominación. Simple Redex. Ah. No, Redex fue a ya pasó. Y bueno, tenemos esta serie Mandalorian, temporada 2, nominada al Globo de Oro. Mínimo. 8 capítulos que cada vez van incrementando aún más lo buena que es. Sí. Cada capítulo es mejor que el otro. Y no hay ningún capítulo que flaquea y ningún personaje sobra, que es lo que a mí me encanta de una buena serie. Y tenemos esta relación de The Child, el niño, con Mando. Que de hecho por fin le dicen el nombre. Claro, ¿cómo era? ¿Gruru? Es Grogu. Grogu. Que de hecho a mí no me gustó mucho el nombre, lo gusté como Groot. Sí. Que se roba todas las miradas y es demasiado show, tierno. Es demasiado tierno. Y la relación que logra establecer la serie, el personaje de Mando con el niño, está muy bien logrado. De hecho, hay una escena que es notable del mandaloriano cuando van en la nave y ahora que el mando sabe el nombre, le dice Grogu. Claro, y se da vuelta y se empieza a reír, así como Grogu. Y después empiezan a jugar con la. No, y a él siempre le gustaba como la ferita del control de la nave, claro. Y con la mente ahí se la sacaba y todo, y ahí tenían como sus discusiones, ahí sus peleas. Es que él no entrenaba, le decía ya, ¿quieres la pelotita? Tráela. Sí. Y le decía, ¡ah! Y la. No, y la película nunca pierde el ritmo. Digo, la serie nunca pierde el ritmo. Es que parece película. La serie nunca pierde el ritmo, tiene buenos personajes, no hay ningún personaje que sobra. Todos están justitos en el tiempo, nos muestran ahí a Boba Fett. Sí. Que también ahí es un muy buen personaje. También tenemos a lo que es Cara Dune, también, que también esta temporada tiene más presencia y muy buena también.
Los efectos visuales, para qué decir, pues excelente, la historia... Siguen con los efectos prácticos. Ese capítulo es muy bueno, cuando tienen que matar al monstruo de la cueva. Ahí y sale, se organizan con el pueblo. Ahí sale con Timothy Olman, este gran actor que ahí como que lo recuperan un poco, venga para acá y trabaja en esa primer capítulo de la segunda temporada, que yo creo que puede que lo tomen en la próxima. Sí, sabes que el personaje da como para más. Y no, interesante, se nota que tiene como un pasado bien, bien bueno. Claro. Ahí estamos viendo imágenes ahí de los Tusken. De Boba Fett. Pero, y ahora hay que esperar el libro de Boba Fett. Sí, al final de la serie dicen que van a lanzar el libro Boba Fett. Claro, porque Boba Fett volvió a cobrar venganza de lo que pasó en episodio 5. Claro. Perdón, 6. Recupera el trono del que tenía Jabba the Hutt. Claro, que después lo había tomado esta otra criatura que no sé cómo se llama, que era el asistente de Jabba. No, ¿qué más decir? Pues una serie espectacular. Aquí tenemos la incorporación de Rosario Dawson, que hace el papel de una Jedi, que también es un capítulo muy bueno. Que es Ahsoka Tano, sí. De hecho ya se confirmó una serie independiente de ella. Así que, claro, aquí sale de Ahsoka Tano, una aprendiz de Padawan de Anakin Skywalker, que ya había aparecido en otras producciones de la saga Star Wars. Apareció en la serie animada. Como la serie animada de Star Wars. Es la única Padawan que pudo tener Anakin antes de ser Darth Vader. Claro. Y ahí hace una referencia también, pues cuando dice: no puedo entrenar a este niño porque siento una energía, una fuerza que antes lo había sentido con otra persona, que era Anakin Skywalker. Claro, que hace la referencia al nivel de potencia que tenía en la fuerza, digamos. Claro, los capítulos se llaman, el primero se llama El Marshal, el segundo La Pasajera, la tercera La Heredera, el cuarto El Asedio, el quinto La Jedi, ahí donde aparece el personaje Rosario Dawson, el sexto La Tragedia, cuando el niño es secuestrado. Sí, cuando está en la piedra. El séptimo El Creyente y el octavo El Rescate, que es un capítulo espectacular. Si ya eres fanático de Star Wars, el octavo ya es Nirvana. Es lo máximo. Es lo Nirvana máximo. Ya. Y ahí uno dice que con toda la tecnología que mostró tener ese capítulo, aunque hay algunos que ya han mejorado la imagen, buscan detalles y cosas así, ¿por qué no siguieron, en vez de hacer la episodio 7, 8 y 9, ¿por qué no siguieron con los mismos protagonistas, con toda la nueva tecnología que hay ahora? ¿Por qué no siguieron con un Han Solo después de los sucesos de las 6? Claro. Nos siguieron con esa historia y todo. Vimos ya que rejuvenecieron a Leia, rejuvenecieron a Luke Skywalker. ¿Por qué no a Harrison Ford? Buscan actores más o menos similares de físico, de cuerpo, y los actores pudieron haber hecho las voces con la cara. Hubiese sido... Ojo, ¿podemos hablar con spoiler? Sí, ya esta serie yo creo que... Dale, ojo, que mucha gente, incluyendo al mismo Mark Hamill, hay una talla en internet que dicen que Sebastian Stan, que es el que hace, que interpreta actualmente a Winter Soldier, es igual a Mark Hamill sí, cuando joven. Sí, entonces, el mismo Mark Hamill, cuando hizo la video reacción al capítulo donde sale Luke, él pensaba, decía, va a salir Sebastian Stan. No, sale Sebastian Stan y saca la capucha y no. Porque él prestó la voz, po. Sí, pues él prestó la voz y... Pero él pensaba que era solamente la voz y que iba a salir Sebastian Stan. Claro. Pero era... Por eso te digo yo, la tecnología ya está, ya se ve bastante bien. Y además pudieron haber hecho eso, en vez de crear una historia ahí con el nuevo orden, el nuevo régimen y todo eso. Claro. Pero es que al salir un poquito del tema, Rogue One te demostró que apartarte un poco del tema, creas una buena historia, traes personajes nuevos. Claro. Es un poco lo que yo te decía con la primera parte de la... Es que Rogue One fue buena, o sea, el problema fue la trilogía que vino después. El problema es ese, porque sigue pegado lo mismo. Claro. Se ha hecho la trilogía, primero vimos la trilogía del medio, después nos fuimos para atrás, después avanzamos. Entonces al final, ¿para qué? Si Star Wars tiene muchos libros, muchas historias independientes, que tú podrías empezar por ahí. Eso claro. Mismo de Mandaloriano. Esto es un universo expandido. Entonces, este universo expandido, claro. Ahí te demuestra que un producto bien trabajado, bien hecho, en televisión o en el cine, puede ser bien llevado. Y lo vuelvo a repetir, porque lo dije en la reseña pasada.
no es necesario esta historia, y Rogue One demuestran fehacientemente que no hay que tener, no es necesario tener un sable láser para que una película de Star Wars funcione. Bueno, en esta temporada hay un poquito más de sable láser. Bueno sí, convengamos, sí. pero aún así no está sobrecargado y está, es lo justo y necesario. Sí, yo creo que Disney, aunque sacó créditos financieros con la trilogía, la última trilogía que tuvo, yo creo que va a pagar el Pedro Pascal está pagando todo. No, de, mira, son, en mi opinión, uh-huh, y yo creo que es de la mayoría, son tan malas, es tan mala la nueva trilogía que hace ver la de John Lucas, la del 2000, buena. Pero sí, mira, voy a citar a un amigo que cuando fue a ver este Rise of the Skywalker, sí, yo le pregunté, oye, ¿qué tal era la película para ir a verla? Y disculpando el grato, pero me dijo, una mierda. Menos mal que esta wea terminó. Tal cual. O sea, menos mal que esta trilogía se terminó, weón. Mala, sí, fue mala. La primera ya. ¿La de J.J. Abrams? La primera y la tercera son de él. Claro. Es que, y se nota. Es que Ryan Johnson dejó mucha. Y eso que Ryan Johnson es un gran director. No, sí, pero es que no. No era el director. No era el director idóneo para este tipo de. Y de ahí el miedo. Porque Ryan Johnson no hace ciencia ficción, no, él hace cine. No. Y de ahí el miedo a la directora de Wonder Woman. A que tome el proyecto de Star Wars. Y claro, con los paupérrimos resultados que ha tenido. O los más bien no esperados resultados. De Wonder Woman. Así que, ¿qué podemos para más decir de esta serie? Y Mortal Joe dice, de hecho, por el Mandaloriano hay conflictos con la película. Están pidiendo que borren a Luke porque vuelve a ser ícono de esperanza. Lo cual es totalmente opuesto a la nueva trilogía, así que está la zorra en Disney porque no saben qué hacer con Star Wars y sus películas. Yo creo que el urgimiento con Star Wars es como dices tú, que salió por lo de Patty Jenkins, que sí, va a dirigir Red Squadron o Hot Squadron. Sí, algo así. Entonces creo que ahí, y hay capítulos, ojo que cada capítulo tiene un director distinto, pero siempre con la asistencia directa de John Favreau. Claro. De hecho, el mismo Kyle Weller, este famoso actor de los años 80 que sigue vigente todavía, fue director de uno de los buenos capítulos la serie entera. Del tercero o cuarto capítulo creo que fue. Creo que es el cuarto, tercero o cuarto. Sí. Así que se le da la posibilidad a actores, directores. Bueno, o sea, Bruce Dallas Howard también, la actriz. Por eso te digo, que ahí vemos a Ahsoka Tano. Sí, no, y Rosario Dawson está, pero hecha para este papel, ¿eh? Sí, realmente es muy bien hecho el casting. Así que Mandalorian, todo mi respeto ahí para Jon Favreau, un aplauso para él, porque logró recuperar esa mística que tiene Star Wars, cosa que no pudo hacer esa trilogía fallida. Hay que decir las cosas como son, fue una trilogía fallida. Exacto. Habrá hecho dinero y todo lo que tú quieras, pero no va a quedar en recuerdo, no va a quedar con muy buen recuerdo ni muy buen sabor de boca. Exacto. Como cultura pop no va a ser una. Oh, mira, yo te diría que a estas alturas Mandaloriano ha recolectado más dinero que la con el merchandising y todo. Sí. Con el puro Baby Yoda. Sí. Pero puro merchandising de Baby Yoda, ya hiciste la recaudación de las tres últimas películas de Star Wars. Y no es chiste. Y un poco más. Y no es chiste. Y quedé con saldo a favor. No, y Pedro Pascal, independiente que tenga el casco y todo, demuestra su nivel actoral también. Uno sí. Es creíble totalmente su personaje. La parte final cuando se despide del niño es una parte muy emotiva. A mí me. Me partió. ¿Y ahora qué va a pasar con el niño? ¿Lo van a matar? ¿Qué pasó? Porque después no sale la otra película. Entonces, esa es la duda. Es que claro, eso comentábamos nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Grogu cuando Kylo Ren dejó la escoba en la Academia Jedi? ¿Qué pasó con los Caballeros de Ren? ¿Qué pasó con, por ejemplo, con Snoke? ¿No sintió nunca la presencia cuando se sentó en la piedra Grogu? Claro. ¿Solamente Luke pudo sentirlo? Ningún Sith, o sea, son pequeños detallitos. Pero sin duda es una serie que se ha ganado el corazón de muchos fans y de los no tan fans, porque esta serie ha traído muchos fans nuevos. Sí. Justamente porque no es la utilización exagerada de los sables de luz y contar una buena historia. No, y ver de nuevo con la armadura de Boba Fett. Está nostalgia ahí.
Y como, dijo un youtuber por ahí conocido, que creo que lo sigues, sí se repite una temática recurrente en la serie, que es como que Mandaloriano prácticamente el cabro de los encargos, po. Claro. Es como, oye, necesito llegar a, necesito entregar al niño a donde pertenece. Ya, ¿sabes qué? Esteban te puede decir a dónde es. Llego a donde Esteban. Esteban, dime dónde puedo. Ya, pero antes, ¿me podía ayudar con algo? Perfecto. Ahí pasa el capítulo, me dices dónde está. Resulta que yo no lo sé, pero lo sabe Trek Fan News. Entonces yo, así, y así se va la serie. Sí. Esa, es como una. Es como una cadena de favores. Recurrente. Es como una cadena de favores, así. Como... Claro, es como una. Claro. No, y Gina Carano está muy bien también en su rol, espero que no la saquen. No, no creo. No, tampoco creo. Es no, tan no potente su participación en la serie, que está ahí con, a la par con Mandaloriano, sí. Que no creo que la saquen. No. Y el personaje de Bo-Katar, que también es potentísimo, sí. Y me tinca mucho que va a tener mucha incidencia en la temporada 3 por el tema del sable oscuro. Claro. Acuérdate que Mando no quiso enfrentarse en batalla. Sí, se la entregó a ella. Le dijo, ¿sabes qué? Que me encantó esa escena. Es como, toma. Yo ya tengo el niño, tengo lo que quiero. Toma el láser. O sea, llévate la espada, no me interesa. Y ahí es cuando Giancarlo Esposito se hace villano Disney. Uh-huh. Y pensó, no, es que realmente tienen que ganarlo en batalla. Entonces, como la temporada 2 terminó justo, y lo rico que tiene la serie es que no empieza cuando parte una temporada nueva, no parten de nuevo, no. Siguen desde donde quedó. Incluso ya va el capítulo 16. Exacto. No es capítulo 1, no vuelve. Claro, todo, es todo correlativo. Es todo, o sea, correlativo. No ves, ya pasó esta historia y ahora de nuevo, pero en otra situación. No, sigue el hilo conductor directamente. En mayo ya creo que ya tienen ya listo ya el guión de la tercera. Yo te apuesto, que el primer capítulo de la tercera temporada va a ser el puesto de comando de la nave donde quedaron. Claro. Ahí mismo, con Moss Gideon, con Bo-Katar y compañía. Porque tienen que decir qué van a hacer, pues. Que Jon Favreau aprendió de Kevin Feige también, de planificar todo bien. Sí, de tomar su tiempo. Claro, de tener clara la película, para dónde va la serie y todo. Como lo hace Kevin Feige con Marvel. Mira, y yo creo que depositaron mucha fe en Jon Favreau, porque más que más Jon Favreau fue el que le dio el Kickstarter al UCM. Claro. Entonces, lo más probable es que dijeron, oye, ¿sabes qué? Star Wars, la marca, la tenemos súper callada. ¿Y cuánta? Necesitamos, por favor, yo creo Jon Favreau. Disney debe tener una estatua de Kevin Feige de Jon Favreau. Claro, yo creo que Star Wars lo que están tratando de hacer, y por eso que tiene que estar Jon Favreau al principio, que quieren hacer un UCM, pero con Star Wars. Y eso es lo que están planificando, todas estas series que tienen planificadas. Claro. Restaurar un sistema de UCM con cada uno de los personajes de Star Wars reorganizar un universo alrededor de Star Wars con todos sus personajes, etcétera, historias que hay con relación. Ahora vamos a ver Obi-Wan, vamos a ver cómo va a estar eso. No, eso sabe que se viene muy interesante, además que Liam Neeson ya confirmó su participación en la serie. Ahí yo creo que van a hacer, ahí van a dar la tecnología de rejuvenecimiento, ¿no? Sí, o sea, porque igual concordemos que Liam Neeson no está tan carreteado desde que hizo episodio 1. Pero igual Iván Magrego ya no tiene la cara de cabro chico de... Bueno, sí, pero convengamos que la serie de Kenobi es cuando ya Obi-Wan se va a exiliar a Tatooine para cuidar a Luke. Ah, entonces ya... Entonces ya debería estar... McGregor está en la edad justa, uh-huh, para ser un Obi-Wan más longevo, viejo. Claro. Mira, acá Immortal dice, George Lucas visitó el set para el capítulo de Ahsoka Tano. Sí, de hecho hay unos videos donde sale cargando a Grogu. Y de hecho hay un video muy simpático que sale Robert Rodríguez tocando guitarra y está claro. los animatrónicos le hacen como toda la... La tercera temporada se tratará de lo que pasa en Mandalore y la toma de poder. Ah, claro, con lo del sable. Es más o menos lo que hacía yo de referencia. Ahora yo no sé cuál será el destino de Giancarlo Esposito en la serie, porque está totalmente acorralado en el final de la segunda temporada. A lo mejor lo entregan a la República, a lo mejor, pues, como detenido. Mm. Y hay efectos que son increíbles. Mira, para que tú... Este es un dato curioso. Tú ves los Dark Troopers, que se supone que son muy buenos los efectos especiales, bueno. ¿Y sabes qué? Son personas. ¿Son personas? Son personas disfrazadas. Ah, sí, lo has visto, vi los efectos con traje verde. Exacto. Sí.
Y tú dices, pero si son CGI, y resulta que tú empiezas, y tú dices, ¿cómo puedes lograr con un CGI un movimiento tan natural, natural comillas, de un robot? Y tú dices, claro, pues era de gente. Claro. Así que ahí está la participación, ahí está, Luke. Claro. Ahora, ¿qué te pareció a ti cuando lo viste? ¿Cuál fue el shock visual? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí, me gustó. ¿Sí? Me gustó, sí. Yo, mira, la primera vez que lo vi, dije, ay, no, ¿qué es esto? Pero luego como que en la segunda mirada, como que rápidamente se te acostumbra a la vista. Uh-huh. Y después como que pasa a ser dato. Bueno, para concluir, buenísima serie, esperando la tercera. Así es. Y ahora me voy a poner en campaña para ver WandaVision para que la comentemos más adelante. Sí, miren. Vengo de Visión ahora. Claro, ahí venís de Visión. Ahora le dicen. ¿Quién viene de Wanda? A Immortan. No, yo no vengo de Wanda. ¿Quién viene de Wanda? Necesitamos una Wanda. Ahora le decía a Immortan, hay que te haga un traje de Visión. Claro. Oye, a todo esto, JL. Es decir, pintando más, po. Sí, puro maquillaje nomás. ¿Cómo? Edición es puro maquillaje nomás, po. Claro. O te compré una máscara nomás. Álvaro Pascacar nos dice: qué gran final la de la segunda temporada. Sí. Mamá se emocionó mucho con el Mandalorian. Además, que es un fanservice, es que hasta eso lo logran hacer a la perfección. Es un fanservice. No, y lo que se agradece. Está tan bien entregado que es agradable y que más encima aporta la trama. No, y tiene poder femenino. No es gratuito. Tiene poder, claro, no es gratuito. Y tiene poder femenino que no es obligado, que no es. No tiene. Exacto. Entonces. De hecho, tú ves a la actriz esta que te gusta a ti, la ¿cómo se llama? Gina Carano. Cuando se le estanca la metralleta en el ascensor, sí. Y empiezan entre todas las chiquillas ahí, ya, no, péscalo por acá, hazlo acá, y después arrasan con todo. Sí. Pero se nota que hay presencia, como dices tú, del girl power. Pero no forzada. Pero no es exacto. Y no tan política tampoco, no hay personaje así políticamente correcto, no. Todo. Bueno, Espósito podría ser en alguna medida, pero. Pero no forzado. ¿Ah? Pero no forzado. Que se vea así en pantalla, ya funciona esta cuestión por. Se ve bien, pues. Claro. ¿Cachai? El día que pongan a John Boyegas ahí me voy a preocupar. Pero bueno, ojalá que John Favreau no tome esa decisión. The Mandalorian, segunda temporada, consta de 8 episodios. 8 episodios. 8 episodios, al igual que su primera temporada. Es un poco más larga, sí. Es un poco más larga, sí. Pero aún así, no sigue siendo pesada. No. Así que. Se te hace pesada la serie. Eso con The Mandalorian, recomendadísima. Y nos vamos ahora, José.